Un hombre murió a causa de múltiples heridas de balas que le produjeron personas hasta el momento desconocidas en un hecho ocurrido la tarde del pasado martes. Se trata de Junior José Batista Billy, o el Moreno, de 26 años, a quien la policía señala como un presunto delincuente. Billy falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de la ciudad de Nagua a consecuencia de múltiples heridas por arma de fuego, según diagnóstico médico, que de acuerdo al informe policial, las heridas las recibió de manos de dos personas hasta el momento no identificadas, que se transportaban a bordo de una motocicleta y lo iban siguiendo hasta llegar a una habitación ubicada en la parte trasera de un colmado en la carretera antes mencionada. El occiso, el pasado martes, había salido de la fortaleza General Olegario Tenares de la ciudad de Nagua luego de que fuera sometido en fecha 2 del mes 1 del presente año por la DNCD, a quien le impuso una garantía económica consistente en la suma de 10,000 pesos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.